Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, este es un vídeo especial porque me mencionó, es un tag, un etiquetado. Me mencionó mi, mi amigo Ernesto de, del canal Perfumones. Que sepáis que, que bueno, yo sigo sus vídeos, él sigue mis vídeos y demás, estuvo en el directo, así que te lo agradezco. Ante todo, lo primero, eh, darte las gracias. Ya te la di de todos modos, pero te lo vuelvo a dar. Y este vídeo es para que lo vea él porque me mencionó, mencionó en el canal. Y fui uno de los pocos que mencionó. Él tiene ya más de 10.000 suscriptores, inclusive llevando menos tiempo que yo. Sí, que es cierto que sube vídeo todos los días. Así que, Ernesto, tus vídeos son, son de admirar. Eh, yo no dispongo a lo mejor de tanto tiempo como tú, pero, pero desde luego que te lo ocurran muchísimo. Eh, nada, digo, 10.000 suscriptores en eh, menos de dos años. Yo ya superé incluso los dos años y ni siquiera llegado a 1.000 suscriptores. Así que, bueno. Eh, también deis un poco de apoyo al canal, pues, entre otras cosas, para ir realizando más vídeos y, y bueno, que sea el canal dinámico y motivarlo de alguna manera. Nada, eh, por cierto, son no son 10 fragancias, son 16 en total. <laughs> Así que el vídeo puede ser, puede ser que se haga un poco largo. Ya sabéis, si queréis ir a otros canales, ya os podéis ir. Y los haters ya abstenerse de... Astenerse de, de, de hacer cierto comentario porque lo voy a bloquear directamente e incluso denunciarlo. Eh, bueno, eh, diciendo ya todo esta presentación, <laughs> ya sabéis los haters, los haters. Eh, bueno, pues ya digo que me la pela. Así que vamos con, con un buen rollo y, y demás. Entre otras cosas porque es que ya sinceramente me da igual, ya lo dije en el directo, o sea que yo. Con, eh, coger, bloquear e incluso hasta denunciar, pues es que ya digo que me la pela, vuelvo a decir me la pela. Eh, se cree gente que con un móvil pueden tener poder, así que incluso con los perfiles falsos, que son de otros canales, ya lo dije, ya lo dije en el directo, se hacen perfiles falsos con de, otro, de otros canales para criticar el canal o lo que sea, así que mira, no, con no darme visualizaciones o no meteros ya es suficiente. Pero bueno, ya lo digo, me la pela. Me la pela. Así que nada más, vamos, a, vamos al lío. Eh, vamos a empezar así. No tengo ningún argumento ni nada. Ya son 16, ya digo que son 16, ya me he pasado en 6 más. Entonces vamos a ir eh, en principio con la, con la fragancia que más antigua tengo en colección. Y voy a mostrarlo así, muy, de manera muy rápida, muy superficial, ya digo, para que tampoco se haga el vídeo excesivamente pesado. Eh, esta es la fragancia esta es la Dolce Gabbana Pogon, esta es la fragancia más, más antigua que tengo ya digo, esta es una, una fragancia que ya lleva mucho tiempo en el mercado, es de los años 90 eh, es un una gran clásico de Dolce Gabbana y la más antigua que todavía es de, bueno tiene, tiene todavía un poquito más de líquido, es un, es un eau de toilette y venía con la caja, un terciopelo y demás. Esto, 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 es, esto es una fragancia de, la, de las grandes clásicas de los 90. Así que Dolce Gabbana Puon es la más antigua. Quizás la tenga posiblemente de hace más de 10 años, una cosa así. No sé si en el 2014, 2015, cuando empecé la colección. Siempre he tenido fragancias, pero yo empecé la colección en el 2014, 2015, hace aproximadamente 9, 10 años. Así que. Esta es la más antigua que tengo, empezando por ahí. Vale, eh, tenemos también la siguiente, la más moderna, la más moderna que tengo, y vamos a ver si la, la veo por aquí, que no, no la estoy viendo, porque ya digo, lo estoy haciendo muy, muy, bueno, de, sin ningún tipo de argumento y tal. Ya veis, la We Are Colors, esta es la Beneton Black, esta es la última fragancia que, que tengo en, en colección. Ya habéis visto el eh, hice el ayer el, el unboxing. Por cierto, muy buenas sensaciones. Es una fragancia de es una fragancia española de Puch. Y esta es la última fragancia. Es que estoy viendo y al final no son 16, son 17, porque no la había cogido y la tenía ahí. Así que la vuelvo a dejar en en su sitio. Eh, la estoy probando porque hice, vuelvo a decir, hice el unboxing ayer. La estoy probando, y como ya tengo tantas fragancias, pues bueno, eh, esta es la última. Así que aquí está. Eh, es, lo que, es lo que tengo de momento. Y, y vamos con la siguiente. Ya he dejado de momento estas dos. Sería la tercera. Y vamos con la tercera ya. La low cost. Esta sería la de DJ Mario. Digamos la low cost. Eh, con más performance, mejor estela, mejor duración, mejor proyección. De las que, de, de, con respecto al año 2023 y como novedad y demás que fue del Mercadona, eh, me quedo con esta, la de DJ Mario. Una, una fragancia en o de toilette que es impresionante, el performance que tiene en duración como low cost. Estamos hablando low cost, estamos hablando de 10 euros que salió del Mercadona y la de DJ Mario, bueno, eh, impresionante. Es un, eh, tiene la nota de piña sobre todo es eh, muy frutal afrutada me quedaría con esta la de, la de mayor producción eh, locos es decir menos de 20 euros esto por otro lado ya sería ya irían tres por aquí eh, sería una, una cuarta sería la bueno la que tiene mayor eh, pro, eh, proyección estela y duración eh, precio de 20 a 50 euros. Eh, estamos hablando precio medio. De esta de aquí es la Aznán Turati de Aznán. Es un eau de parfum. Una francia, ya digo, 30 y pico, 40 y pico euros. Que está rozando, no llega a 50 euros. Con mayor proyección, duración y estela. También estela de mi colección. Turati de Aznam, Hice el otro día el. Hice el otro día el, el revisado, hice unboxing, hice revisado de la fragancia. Y, y ya sabéis que esta simula, es una inspiración a la Tiger, Tiger de Bulgari, que ya lo dije también. Esto, esta sería de precio medio, fragancia precio medio con mayor duración, estela y, y proyección. Vamos con la fragancia de más de 50 euros. Fragancia ya de digamos alto coste, entre comillas, que tengo en mi colección y la tengo desde hace bastante tiempo. La tengo bastante tiempo ya. Y sería: esto es una grandísima clásica, es la Osabach Parfum. Lo digo porque si los que hayan visto el, el vídeo ya tienen reseña de, de, de ella, de, de hecho, fue de las primeras reseñas que hice en el canal. Y esto tiene la nota de mirra, la nota de. Buah, es que es impresionante. Muy, muy impresionante. Eh, incienso, incienso, tiene, tiene la nota de mirra y demás. Y las notas amaderadas que le hace un, un perfume es un O de, de Parfum, que es la de, o sea, es de Christian Dior, es O Savage Parfum. O Savage Parfum. Eh, con respecto, si, si la veis, tenéis que comprarla, porque mmm, es la que, digamos, de toda mi colección, la que tiene mayor estela, mayor proyección, mayor duración de todas. Estamos hablando estela de quizás una hora, proyección está proyectando durante una hora aproximadamente, y como digo, como la de DJ Mario está superando las ocho horas, siete entre las siete, ocho horas, por ahí anda. Eh, estas tres estas están en torno a las ocho horas, más o menos de eh, duración de rendimiento, con lo cual mmm, bastante, bastante rendimiento. No son ocho horas, pero ocho horas. No arras de piel que queda. No, es que a partir de la quinta hora se empieza a oler. No, no, no. Está oliendo, está oliendo, o sea, te está dejando todavía una impronta, te está dejando todavía una buena estela, pues eso, hasta las ocho horas. O sea, a partir de las siete séptima hora, octava hora, es cuando ya empieza a decaer. O sea, en a ras de piel puede, puede estar perfectamente diez horas, y si digo hasta más, si digo hasta más. Lo que pasa es que, claro, lo que puedo decir, uno se ducha todos días, ya, una vez que se ducha, pues ya la fragancia ya se va. Pero bueno, si la echas por la. te la atomizas por la mañana, es eh, todo el. prácticamente todo el día. O sea, todo el día ya está por la noche, ya una ducha y demás. Y, y ya digo, eh, esta es la siguiente. Ya no sé ni qué número voy porque de hecho la voy a dejar aquí. Vamos a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevo 6. La séptima. Ya digo que es un vídeo muy improvisado, sin, sin seguir nada de bueno, ningún guión ni nada. Eh, la que mayor, eh, bueno, la mayor no. El que mejor eh, aroma de mi colección. Es el mejor aroma de mi colección. Es este de aquí. Es este de aquí. La Jurjon Sport de Chanel. Esta fragancia, esta fragancia es un gran clásico. Es la Hong Sport de Chanel, de las clásicas Ayur. Yo tengo la, la Yur, que por cierto, bueno, no la cogí, la ayur normal, la, la gran clásica. Y esta es una salida, eh, ya digo, es eh, cítrica, bergamota, tiene las notas amaderadas, tiene, tiene, tiene vainilla, tiene, el, bueno, tiene sándalo y demás. Es, son fragancias que es, bueno, mmm, impresionante el aroma que tiene. Para mí, creo, de todas las que tengo. Y será alrededor de unas 200 fragancias, Yo ya supero lo, las 200 fragancias. Hong eh, Sport es eh, quizás el aroma que más, que más me gusta. Es un aroma también atalcado. Es una fragancia muy, muy versátil para todo tipo de clima, ya sea estival, ya sea invernal. Tiene buena proyección, buena, buena estela, en eh, duración, bueno, es una Chanel esta está cara, esta puede ser que este yo tengo el tercer frasco ya. Eh, compré primero el de 50 para probar, bueno, fue pues un regalo para probar. Hace ya posiblemente también, esta, es que también de las más antiguas que tengo. Eh, unos 10 años que ya la probé, en 2014-2015 probé esta, esta fragancia y me quedo con ella. No, eh, incluso antes del 2012-2013 probé esta fragancia y me quedo con ella y siempre ha estado en colección. Este es el tercer frasco. El primer frasco fue de 50, 50 mililitros y ya compré el de 100. Y creo que sí hay por ahí el de 150, pero ya es bastante cara. O sea, ya estamos hablando de que es una, es una fragancia de Chanel. Y esta estamos hablando de que 100 mililitros perfectamente, menos de 70, 80 euros, entre 70 y 80 euros la podéis encontrar en, en perfumería. Así que esta es la de mejor aroma. La que menos me gusta y el peor aroma, porque también vamos por parte, estamos hablando del mejor. Y ahora el peor aroma de todas, de todas. De hecho no hice reseña porque no me gustó. Bueno, hay alguna también que no he hecho reseña, he comprado fragancias. Que, que no me han gustado y no he hecho reseña, porque, porque no, porque no me ha dado las ganas de reseñar una cosa que no me gusta, no soy tampoco partidario de, de eso, de machacar a, a fragancias, eso lo hacen otros canales y, y ya está, eso en el mío no, en el mío simplemente, bueno, pues eh, de buen rollo y demás, fragancias que me gustan, fragancias de mi conexión, de todas las cosas me parece como un poco, no sé, eh, cortito de mente, comprar fragancias que, que no gustan y encima reseñar en el canal, para para digamos desprestigiar a la marca y, y cosas de estas. A ver, eh, esta es la única, digamos, que eh, puede ser que, que eso, que, que le haga eso un, que no, que no me gusta simplemente, que lo, que lo dije ya, lo dije en uno de los, de los vídeos, la saqué, y es la. Esta es la All Spice, que se llama eh, water, eh, White Water. White Water, esta es la All, All Spike White Water. Es un O de toilette. No me impresionó nada. Estamos hablando que venía con un... Me parece que venía. Es que ya ni, ni me acuerdo, pero no, no, no le he prestado la más mínima importancia. Es un venía, creo, 12 euros una caja con un desodorante. Sí, venía con un desodorante. Y ya digo, es que la, la uso, si acaso la uso. Eh, para, para las manos y demás, para echarle un poco en las manos y eso, pero es que apenas ni siquiera la he llegado a utilizar. O sea, es que es desperdiciar la fragancia así, porque vamos prácticamente tirarla y ni siquiera la estoy utilizando ya. Eso fue un poco al principio, una fragancia muy sintética, con un olor como muy plasticoso, incluso es desagradable, no quiero ni oler. Pero como que, no sé, hay algunos que oye, que dirán que la fragancia les gusta porque esta no es la All, All Spice clásica. Si la All, All Spice clásica me gusta más que esta, pero esta es la White Water, eh, Usumo de Toilette. No me va, no me va, no la reseñé, igual que tengo alguna por ahí que no la tengo reseñada porque no me gusta. Así que, sin más, esa es la, la, fra la fragancia más... Eh, el, bueno, la que menos me gusta Vamos con la fragancia La más eh, La más barata de mi colección La fragancia más barata de mi, corre, de mi colección Es esta de aquí, la de TP, TPF, la Blue Sport Y es de Esta es de Murcia Es una fragancia española Está así, está, realizado Por el laboratorio Spradi Norma Piel pone, en, en Murcia eh, TPF, yo la compré en el primor, no estaba, estaba en Druni, en Druni, y a un precio de 2,30 euros, 2 euros con. No sé si llegaba a 2,30 euros, eh, 2 euros con 20 y pico, 2 euros con 30, ya digo, 100 mililitros, 100 mililitros, ya podéis. Saber más o menos cuánto viene a ese mililitro, o sea, son céntimos, céntimos, céntimo, muy pocos céntimos. Eh, TPF Blue Sport. Sí, que es cierto, hay varias fragancias. Yo tengo ya la reseña hecha. Bueno, pues eh, dos euros y pico, eh, que no llega ni dos euros y medio, una fragancia de 100 mililitros, marca española. Pues la aconsejé, de hecho, es la más barata de la colección. Y que tiene buen olor y que tiene, no esperéis que dure 7-8 horas, pero, pero bueno, por lo menos eh, en torno a las 2 horas está bastante bien. Así que TPF Blue Sport, marca española y de, y de Murcia. Eh, esto lo dejamos por aquí. Vale, vamos a la más cara, la más cara de mi colección. Esto ya no son 100 mililitros. Está reseñada en el canal. De hecho, ya estáis viendo la caja porque la caja la suelo conservar. Bueno, es verdad que tampoco me he ido cogiendo las la cajas de la otra, pero las tengo, las tengo conservadas. Es la Tone 4, claro, la Extreme, la Extreme. Eh, reseña ya en el canal también. Mm, 50 mililitros, creo recordar, hace ya un año, una cosa así, un año y pico que la tengo ya. La Torf, eh, Tom Ford eh, Nord Extreme está, hablando, está hablándose de que ya está en torno a 100 euros, 100 pavos, los 50 mililitros. 50 mililitros, cuando creo que a mí me costó unos 70. Bueno, pues ha subido 30 euros en este año y pico. Es la fragancia más cara de mi colección, la Tone Ford, que han pegado un pepinazo de subida de precio impresionante. Y estos son 50 mililitros. O sea, la de 100 mililitros está ya en torno, vi precios, 140, 140 creo que estaba por ahí, en precio más o menos de, de primor y demás. Tom Ford no ha registrado, eso sí, es una fragancia increíble. Eh, de hecho, es de, también de los mejores aromas de mi colección, eh, junto con, con la Jurgen Sport. Vale, eh, ya he perdido la cuenta, ya no sé cómo, cómo vamos, vamos a. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, 10. Quedan, quedan pendientes unas cuantas más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madre mía, me quedan 8 pendientes. Eh... <laughs> bueno, eh, da igual. Eh, se me olvidó decir, claro, cuál fue la... Bueno, da igual, no pasa nada. Eh, se me olvidó decir, eh, ya vosotros lo vais contando porque va teniendo mucho. Estoy pensando y conforme estoy pensando, no tengo, al no tener ningún tipo de, de guión, pues bueno, ya encima tenéis que estar contando. Eh, ya no sé qué, ya digo, que ya voy por unas cuantas y me quedan 3, eh, 4, 5, 6, 7 y 8. Eh, vale, la Ice Dive es la primera fragancia que, que hice reseña en el canal. Y os he dicho que esta fue la última que hice reseñar el canal, la Color Blacks. Eh, nada, así que así que eso. Esa por un lado. Esta es la primera y la última de, de la colección. Eso por ahí. Vamos a seguir un poquito más rápido. A ver, una low cost que me ha impresionado también. Eh, eh, la fragancia low cost que me ha impresionado durante el año 2023. La muy mío de Bustamante. Eh, estamos hablando de un precio de 100 mililitros, 6 euros por ahí. No sé si puede ser con 7 euros, una cosa así. La muy mío de Bustamante. Fragancia súper, súper, súper versátil eh, por 6-7 euros. Y me ha impresionado porque tam también, bueno, pues la duración no está nada mal, en torno a unas 4 horas. Muy mío eh, Sport de Bustamante. Vamos a ver. Eh... Una fragancia versátil para todo el mundo, que se la aconsejo para todo el mundo, de hecho fue la primera Unisex, eh, lanzada en el año 1995 y, y ni más ni menos que de Alberto Morillas, es la CK1. La CK1 es la fragancia por antonomasia eh, Unisex, la primera que fue lanzada al mercado. Que encima, bueno, la, la botella se puede, se puede abrir, tiene rosca, se puede abrir, así que es rellenable y demás. Es eh, cítrica, acuática, floral. Está también la Aqua de Yo, la tengo la Aqua de Yo, pero bueno, esta es la primera, que, la primera fragancia que se sacó al mercado, Unisex, de todas, desde el año 1995, porque en el 96 salió la Aqua de Yo impresionante, eh, cítrica, acuática, floral, para todo el mundo, eh, unisex total, o sea, unisex, eh, unisex, unisex, o sea, aquí eh, esta Francia le puede gustar a todo el mundo. Esta es la proyección y demás, pues bueno, está bastante bien, ya la veo que, que bueno, no esperéis tampoco, porque han rebajado muchas concentraciones y evidentemente, pues eh, ya no es lo que era. Pero sí que, sí que, bueno, pues eh, Calvin Klein hizo eso, hizo, 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 vamos, hizo el, eso es una obra de arte junto con bueno, la de Armani, la Aqua de Yo de también, pues hicieron una en el 95 que fue esta, y la del 96, la Aqua de Yo, hicieron las la primeras fragancias Unisex eh, vendidas en el, en el mercado a nivel internacional. Vale, eh, una, mmm, una que tengo por aquí. Que, que tengo descatalogada que tengo descatalogada que eh, todavía no he hecho reseña y es la de viaje a Ceilán, a que es impresionante. Esta sí que la voy a recomendar que todavía puede ser que, que la tengáis con respecto a la, a la U, la U de, de Adolfo Domínguez, esta también de Adolfo Domínguez, en las cuales tienen notas marinas, que lo pone aquí: pimienta, especias. Maderas, eh, maderas orientales y ámbar. Eh, una fragancia pues esta, con ese tipo de notas, ya sabéis, eh, que tiene, tiene un, un olor increíble, sobre todo el toque de madera, to el toque de pimienta, ámbarino y la, nota, la salida, notas marinas y demás. No la tengo reseñada, es digamos una joyita oculta, viaje a Ceilán, la tengo desde hace tiempo. Eh, no he hecho reseña en el canal, puede ser que la saqué algún vídeo, pero no hice reseña eh, con respecto a una descatalogada. Ten, si tenéis la posibilidad de... El vídeo daba por 23 minutos. Si tenéis la posibilidad de encontrarla en perfumería, que todavía es, puede ser que esté, os la recomiendo viaje a Ceilán. Eh, es un aroma muy, muy guapo, muy guapo. Eh, ya digo, notas orientales, el ámbar, el que, que nota... Eh, como a vainilla el ámbar le da notas a, a vainilla y demás y las notas marinas que tiene muy y veis como, como atomiza es un atomizador increíble y es fragancia de las de, de las que hacen eh, de Puig de las de Puig y creo que está realizada por eh, Rosendo Mateu que era el perfumista que hacía para, para Adolfo Domínguez y bueno en general para Puig eh, con respecto a habéis preguntado muchos, la U, a colación de esto, la U de, de Adolfo Domínguez, ya, ya sabéis cuál es, muchos, eh, muchos, mucho, habéis muchos comentarios y demás. ¿Cuál puede ser una fragancia? No la tengo reseñada todavía, pero que se parezca con la nota de piña, la nota de. Tiene nota de melón, tiene nota de piña, como digo, tiene nota eh, un poco orientales y demás, amaderadas. Mm, con respecto a la U de Adolfo Domínguez, que esa también está descatalada, diría yo que la de esta de aquí, la de Alejandro San Esta de aquí, que es la. Eh, esta es my, eh, mi acorde L de 100 ml realizada en España por Taylor Perfumes. Puede ser, puede ser que sea algo parecida, la noto parecida con la U Blue de Adolfo Domínguez, que ya tenéis reseñada en el canal, me la habéis comentado un montón de veces. Eh, ¿Cuál puede ser una fragancia que tenga esa nota parecida de piña muy característica y demás? Me quedaría, creo que me quedaría con esta, creo que me quedaría con esta, con la Alejandro Assanz, eh, mi, mi acorde. Eh, sobre todo muy afrutada, muy eh, salida cítrica, muy veraniega. Y, y la verdad, impresionante, por cierto, es una low cost, está, no sé si ni siquiera llega a los 10 euros. No, no llega a los 10 euros, porque en el pack sí que lo llega, pero si compras la fragancia de 100 mililitros no llega. Es eh, realizado en España, Tayloret, perfumes. Eh, Alejandro Sam, mi acorde, él, él, porque tengo también ella. Y las dos son, también la aconsejo para chicas, eh, ella también. Alejandro Sanz, me acorde de ella, también lo aconsejo. Low cost, menos de 10 euros, menos de 10 pavos. Eh, otra fragancia increíble de Tayloret. Es, un, es, bueno, es, una, es una recomendación también del canal. Eh, no la tengo reseñada porque tenía tantas y demás que iré reseñando poco a poco y se ha quedado un poco en el olvido, la verdad. Y fragancia buenísima la de Alejandro Sanz, ya digo, y... Es que huele, huele impresionante. Y, ah, y bueno, en duración, eso ya sabéis, cuatro horas, cinco horas, puede ser que llegue perfectamente. Yo creo que sí, ya estuve probando hace un mes una cosa así. Iba a hacer reseña, se olvidó. Y nada, de estas cosas que se olvidan se quedan pendientes. Y, y bueno, y ahora lo estoy aconsejando. Así que ya está, está hecho el, el vídeo. La, la reseña, no creo que vaya a hacer ya reseña de ella, pero, pero sí, puede ser que sea. Algo parecido a la U Blue de Adolfo Domínguez. Eh, ya sabéis, la que parece una perlita como si fuera una piedra y demás. Puede ser, con la nota de piña muy característica. Eh, vale, dejamos esta. Y bueno, quedan las dos últimas. Eh, esta es la fragancia, digamos, más exclusiva de Dior, que creo que es la... Es, no digo la que mejor duración tiene porque para mí la, la de Dior la mejor duración tiene la usada, ya lo he dicho, la de la Parfum, pero sí con la nota de iris eh, más increíble de todas, la de eh, Dior Home Parfum. es un perfumón, es un pedazo de, de fragancia, es bien cara, ya, ya digo, eh, 100 mililitros, ya esto puede costar, no sé si 80 euros, una cosa así, Dior Home Parfum. Es una recomendación que hago de, de Christian Dior, es eh, con la nota de iris, la nota de maderas y demás, que es diferente a esta, ¿eh? no tiene que ver una cosa con la, con la otra, pero quizás de, con, con respecto después de esta, puede ser que esta sea con la que más duración tenga y mayor proyección, también estela y demás, una estela buena de una hora, eh, proyectando a un metro y medio, inclusive más de dos metros. Y son fragancias pesadas, eso sí, sobre todo muy para el invierno, muy para citas, muy para ocasiones especiales. Estos son dos, vamos, esto es de los mejorcitos que yo tengo en mi colección. Y esta es la nota de iris que más me gusta de, de todas las de eh, que tengo en colección. La nota de iris me gusta más que a otros, que la nota de maquillaje, que parecen como, bueno, como muy femenino eh, Ya digo que también chicas del canal que lo, que lo aconsejo. Bueno, y ya queda por último la fragancia que <laughs> es un regalo de mi amigo José, que es la Jax, la O de, de Colón, es una O es una de Colón, no una O de Toilette. De, de todas ellas, la que he sacado, la, una, la única O de Colón es esta, la Jax, la fragancia que más me he reído. Esta es la fragancia que más me he reído haciendo reseñas. Y si veis la reseña, ya también algunos se reirán y otros otros no. Pero bueno, eh, yo la fragancia que más me he reído haciendo de reseñas es con esta. Es la también me reí con la. También me reí con la de. Eh, a ver, también lo diré. Esta es la Jax, la, la de David Bisbal. También me reí, Pero la Jax es una fragancia por antonomasia. ...de los años 80, de, de hecho en el 86... ...ya puse creo un anuncio por ahí... ...ahí anda el anuncio... Eh, ...que sale a la chica en moto y demás... ...que resulta que bueno, la chica era una modelo catalana... ...española encima... ...y anunciaba la, la Jack... Eh, ...de hecho tengo una Jack que está... ...es una antigua, una vintage... ...que ya está descatalogada... ...y viene a ser lo mismo la fragancia... ...quizás eh, la hayan... ...puede ser que la han reducido un poquito... ...un poquito lo que es la concentración... Pero esto es esto, esto, esto una bomba, está durando entre las 6 horas, 5 horas, 6 horas a ras de piel. O sea que una O de colón, la fragancia que más me he reído de mi colección. Bueno, pues ya terminamos el vídeo. Terminamos el vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 fragancias. Que al final, bueno, se ha hecho el vídeo largo, 30 minutos, me da igual, ya digo, me la pela, pero quería hacerlo porque si hay canales, bueno, eh, aconsejar siempre que, que la oléis, eh, tenéis que olerla en perfumería, olay, olay, que la oléis en perfumería y nada, este en mitad se ha hecho un poco largo el vídeo, da igual, eh, lo tenía que hacer la, la reseña porque, porque bueno de todos modos soy agradecido entre otras cosas eh, de bien nacido es ser agradecido y aquí tiene el vídeo en esto eh, ya puedo decir que gracias también por haber visto mi directo y demás así que bueno y a los demás pues eh, apoyar el canal que, que eso con like con suscripciones voy cogiendo el mando porque voy terminando con likes, con suscripciones y apoyando un poquito el, el bueno, pues el canal que sea de manera dinámica. Eh, también hay otros canales que, como el de Mania Cebes, también lo aconsejo. Allí, eh, en México, Mania Cebes, con 40.000 suscriptores. También Visto Manzano, que ahora se llama El Reseñador, también lo comento. Eh, suscribiros también a sus canales, mm, os lo digo porque son canales amigos, perfumones. El de El reseñador de Víctor Manzano, con ya ha superado ya los 6.000. Los 6.000 suscriptores tiene 6K eh, y el de Mania Cebes tiene 40K, 40.000 suscriptores. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo. En esto, eh, espero que te guste este vídeo tan largo. Eh, te va a llevar un tiempo, pero bueno, ha, ha salido así, con, con tantísima fragancia. Ha salido mucho más de 10, casi el doble. Pero bueno, eh, ya digo que lo tenía que hacer, lo quiero hacer cuanto antes y demás, porque si no, tampoco quiero que se me eche el tiempo encima y me gusta comprometerme. Y hacer, eh, bueno, pues ha sido un reto que me ha gustado y nada, como digo, eh, nos vemos en el siguiente vídeo y, y nada, eh, eso que nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Muchas gracias por visualizar a todos.